buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la tarde de este martes 4 de agosto del 2020. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. El día de hoy, información importante, algunas imágenes estremecedoras que ya le dieron la vuelta al mundo, que ocurrió en la capital libanesa. Más adelante, en los siguientes minutos, le voy a mostrar los sonidos y cómo se vivió una explosión que prácticamente demolió a los edificios y también a las personas que se encontraban cerca de donde en principio se había generado un incendio y terminó en una explosión. Más adelante, le insisto, le voy a presentar toda la información porque todavía desafortunadamente no se tiene un recuento exacto del número de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Además, le estaremos detallando cómo algunos funcionarios políticos de primer nivel están pidiendo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una reunión para atender los temas prioritarios en la República Mexicana. Por supuesto, también todo lo que hace referencia al tema del coronavirus, cómo están las cifras en el plano nacional, en el plano estatal y todo lo que esto trae en consecuencia, porque algunos empresarios del sector turístico advierten que podrían venir otros enfrentamientos como el que le presentamos ayer, que ocurrió en la comunidad La Candona, por la división que hay ya de grupos empresariales, de empresarios comunitarios que quieren unos abrir y otros no, considerando que estamos en semáforo naranja, y otros acontecimientos que tienen que ver con temas de inseguridad en la capital chiapaneca, como el robo de nóminas a empleados de un ayuntamiento. Más adelante le cuento de qué se trata. Permítame ir entonces, sin más preámbulos, a estas imágenes. Primero le voy a dejar el audio original de estos videos y posteriormente le voy a contar un poco de qué se trata. Bueno, las imágenes que está usted viendo en pantalla, pues le dejábamos el sonido y prácticamente lo que es la imagen completa para que dimensionara un poco la gravedad de esta situación desde cualquier punto de vista del que se quiera ver. Son imágenes escalofriantes, imágenes espeluznantes que pocas veces se ven en el mundo, y por eso le decía yo que este tipo de situaciones ya le dieron la vuelta al mundo por los daños, por cómo se alcanza a observar este tema de la explosión. Hay muchos edificios grandes alrededor que en tan solo un par de segundos se ve que son disueltos por la fuerte explosión. La información que tenemos hasta este momento, porque todavía se están recabando datos, no es una situación menor, las autoridades internacionales ya trabajan en este tema, los cuerpos de seguridad de aquellos países también han arribado a la zona. Fue una explosión en la zona costera de Beirut que ha dejado varios heridos y todavía se desconoce la cifra
de personas muertas a causa de esta fuerte explosión. Una enorme explosión, como le decía yo, sacudió este martes a Beirut, que es la capital libanesa, hiriendo a varias personas y causando daños generalizados a su paso. Hablamos de edificios, de tiendas que se encuentran cerca, de todos los vehículos que en algunas imágenes se alcanzan a apreciar, quedaron reducidos a cenizas. Otros, los que se encontraban más lejanos, los cristales, por la fuerte explosión, por esta onda no expansiva de la explosión, terminaron completamente rotos, y las imágenes muestran el alcance de esta explosión que sacudió a varias partes de la capital libanesa. Los residentes reportaron ventanas rotas, caídas de techos, inclusive a kilómetros de distancia. Imagínense la cantidad de explosivos que había en este lugar, para que le estemos hablando de que fue una explosión que se sintió a varios kilómetros de la ciudad. Esto recuerda un poco el tema de Hiroshima, seguramente saldrá como un tema de contexto histórico, ¿no? Por la fuerte explosión. La prensa de aquel país estaba informando que la explosión fue en el puerto, dentro de una área donde se almacenan petardos, y por eso es que pues estas imágenes y esta explosión alcanzó la magnitud generada que se pudo observar. En principio, porque algunas personas estaban grabando, le digo, una especie de incendio que se presentaba en la zona y que después desafortunadamente captan el momento preciso en el que viene, digamos, la explosión más fuerte, que fue lo que desencadenó la movilización de una serie de bomberos. Algunas imágenes que ya pudimos también apreciar a través de las redes sociales muestran como algunas personas completamente quemadas, algunas son auxiliadas por personas que se encontraban en una distancia cerca relativamente, pero que pudieron sobrevivir a esta explosión, que acudieron de alguna manera a auxiliar en las medidas de sus posibilidades a las personas. Le voy a dejar de nueva cuenta las imágenes y el sonido ya para pasar a los asuntos de la agenda nacional, porque tengo en la línea telefónica a nuestro compañero David Morales, la última apreciación de cómo se vivió esta fuerte explosión. Imágenes que seguramente van a quedar en el imaginario colectivo por muchos años más adelante. A través de las redes sociales de Cuarto Poder le estaremos informando cómo se va desarrollando este tema conforme vayan fluyendo los datos o los primeros reportes preliminares de las autoridades de aquellas ciudades. Voy con mi compañero David Morales. Algunos, en este caso gobernadores aliancistas, están pidiendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque dicen: ya no basta con la simulación. David, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Saludos a todos. Vamos con la información nacional. En un comunicado conjunto, la Alianza Federalista de Gobernadores pidió una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y acabar con lo que llamaron simulación presidencial. Los mandatarios estatales, en un comunicado conjunto, reiteraron el llamado a López Obrador para sostener un diálogo respetuoso ante los retos del país. El documento dice: lamentamos que en el lugar de buscar un acuerdo democrático con el conjunto de los estados fundadores de la federación, no se construya un diálogo respetuoso entre pares y se aparente un diálogo republicano que no existe. Se trata de la Alianza Federalista de Mandatarios, que la semana pasada pidió la renuncia del subsecretario de Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell. La declaración viene acompañada de los escudos de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Durango, Nuevo León, Colima, Guanajuato y Tamaulipas. El documento también agrega la Alianza Federalista de Gobernadores de México ante la grave crisis de salud y económica a causa de la epidemia del COVID-19. Reitera el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que nos reunamos a la brevedad y busquemos los acuerdos que son indispensables ante los enormes retos que enfrentamos para el bien del país. Ya no funciona la simulación. Queremos un diálogo abierto y sincero por México. Así cierra la carta. En respuesta, el titular del Ejecutivo Federal anunció que en 10 días se reunirá con los gobernadores en marcos de un encuentro que había prometido a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, CONAGO, pero advirtió que hay bulla y ruido porque se avecina el proceso electoral del próximo año. Desde el cuartel general de la 13 Zona Militar, el mandatario indicó que es independientemente de su filiación política, el gobierno federal trabaja y se coordina con los gobernadores estatales. Aquí la información, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Voy de lleno entonces al tema del coronavirus. ¿Cómo están los datos, las cifras de personas contagiadas y también las defunciones? E inmediatamente voy a la situación estatal, que nada más le recuerdo, Chiapas sigue en semáforo naranja y le voy a tener el número de defunciones que reporta la Federación. La Secretaría de Salud reporta este 3 de agosto de 2020 que en México hay 443.813 casos confirmados acumulados de COVID-19, 28.741 casos activos y 79.030 casos sospechosos. 48.012 personas han fallecido y el 66.6% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Eso es en lo que refiere al panorama nacional. Tengo en la línea telefónica a mi compañero William Chacón para que nos detalle los reportes de las últimas horas. Nada más le puedo adelantar que estamos ya a 22 muertes de que Chiapas cumpla 1,000 personas fallecidas a consecuencia de la pandemia desde que se reportó el primer caso hasta el último corte que hace la Dirección General de Epidemiología. Te saludo, William, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que al corte del 3 de agosto, de acuerdo a datos de la Dirección General de Epidemiología de la Federación, un total de 5.821 chiapanecos se han infectado de COVID-19, de los cuales 3.449 se han recuperado y 978 han fallecido por complicaciones de la enfermedad causada por el virus. El 58% corresponde a hombres y el 42% a mujeres. Entre los contagiados, las comorbilidades con más incidencia hasta el momento son la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Por otra parte, te comento que la Secretaría de Salud del Estado reporta que al corte de este martes 4 de agosto, día 162 de la pandemia, Chiapas acumula 5.650 casos, de los cuales se han recuperado ya 4.054 personas y desafortunadamente 472 han fallecido. También registra, según la Secretaría de Salud, un total de 28.145 casos probables. En las últimas horas se confirmaron 48 casos positivos en 20 municipios, entre ellos Mitontic y San Andrés Larrainzan, que registraron su primer caso. Los nuevos pacientes se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez con 16, Ocosocuautla y Tapachula, 4 casos cada uno, Benemérito de las Américas y San Cristóbal de las Casas, 3 cada uno, Huixtla, Ocosingo y Tonalá, 2 casos cada uno, y Acala, Berriozábal, Zitalapa, Comitán, Las Margaritas, Metapa de Domínguez, Mitontic, Motocintla, San Andrés Larrainzar, Siltepec, Suchiapa y Venustiano Carranza, 1 caso cada uno. Se trata de 31 hombres y 17 mujeres. Por otro lado, sobre los decesos registrados recientemente, para este día fueron 5. La defunción número 468 recae en un paciente masculino de 56 años de edad de Tapachula. La defunción 469 se trata de un paciente masculino de 30 años de Frontera Comalapa. La número 470 corresponde a un paciente masculino de 61 años que era originario de Cacahuatán.
al número 471 recayó en un paciente masculino de 75 años del municipio de Tuxtla Gutiérrez, y la defunción número 472 se trata de un paciente femenino de 43 años que era originario de Cintalapa. Por último, te comento que hasta ahora se reportan, según la Secretaría, un total de 107 personas hospitalizadas graves y 85 muy graves intubadas. Es el reporte hasta el momento, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William. Ahí vemos las imágenes y las últimas cifras con relación a este tema para hacer la diferencia marcada en lo que decía mi compañero y no le vaya a generar algún tipo de ruido los números. Estos últimos, estos que ve usted en pantalla, obedecen a la Secretaría de Salud y es la que reporta 472 muertos, mientras que la Federación, a través de la Dirección General de Epidemiología, este es el otro número, reporta 978 muertes solamente para el estado de Chiapas. Estamos ya hablando de una diferencia abismal. Estamos hablando de un subregistro de 504 defunciones. Así está el coronavirus en el estado de Chiapas. Permítame pasar a otro tema, hablando de la situación y de las consecuencias que ha generado el coronavirus, lamentablemente, en muchas de las empresas chiapanecas. Le quiero comentar que debido a que la pandemia del coronavirus ha dejado un promedio de 4,000 empleos perdidos, empleos formales, estos que cuentan con seguridad social y prestaciones de ley, 85 empresas de diferentes municipios de la entidad van a recibir todo un programa de capacitación que les permitirá mejorar sus procesos de comercialización y utilidades, las cuales quedaron suspendidas en estos meses de contingencia. Así lo remarcó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Aide Ocampo Olvera. Entrevistada sobre el tema, sobre el número de empresas que van a capacitar de manera virtual, dijo que en principio se tenía previsto que fueran 65, sin embargo superaron la meta y el enfoque va para las micros y pequeñas empresas. Además, señaló que con la nueva normalidad, pues ahora estas empresas contarán con herramientas comerciales, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Chiapa de Corzo. Lo importante de estas empresas, dijo, es que la mayoría de ellas cuenta con más de 5 empleados y esto significaría de alguna manera garantía laboral para el sustento familiar de cada una de estas personas. Además de que se van a abordar temas que están vinculados sobre los lineamientos para regresar a la nueva normalidad, la publicidad en redes sociales, un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de las empresas, herramientas tecnológicas y la búsqueda de nuevos clientes. Ojalá que realmente sea para beneficio de este sector de la población. Voy con mi compañero Rodolfo Flores, así como le hemos venido platicando la situación del coronavirus que le ha dado a algunos personajes políticos, algunos personajes del gabinete del Poder Ejecutivo, también algunas personas que forman parte del sector salud, pues también el coronavirus ha afectado al heroico cuerpo de bomberos. Platícanos, Rodolfo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto para informarles que, bueno, Isidro Hernández Cruz, coordinador operativo del área de socorros de la Cruz Roja en Chiapas, indicó que luego de que más del 50% del personal suspendiera operaciones en los meses más álgidos de la pandemia, desde hace 3 semanas, los socorristas voluntarios han comenzado a retornar ya de manera gradual. Precisó que esos recortes se efectuaron para no exponer al personal de que es de primera línea en la atención de emergencias, y en el caso de la pandemia del COVID-19 no fue la excepción. Incluso a pesar de esta medida, los voluntarios siempre estuvieron atentos y a disposición en caso de presentarse algún accidente o siniestro para entrar en acción. Reconoció que en los últimos 3 años el voluntariado ha crecido de manera significativa en Chiapas y actualmente se están reincorporando en todo el estado, los cuales están siendo designados para la atención principalmente de accidentes o siniestros para que entren en acción. Reconoció que en los últimos 3 años el voluntariado sigue en acción y, bueno, se envían a este tipo de servicios por dos razones. La primera y más importante, que es para no exponerlos, y la segunda es para que en estas atenciones no se requieren equipo especializado para realizar los traslados, a diferencia de aquellos que requieren atención prehospitalaria o estabilización en el lugar. Nos comentaba también Isidro que en el caso de los voluntarios, los casos que están siendo designados no son casos clínicos relacionados con el COVID-19 o con cuadros de enfermedades respiratorias.
destacó que en las 18 delegaciones en Chiapas, los socorristas nunca dejaron de trabajar en apoyo de la población y actualmente ya están laborando con normalidad, siempre con los cuidados pertinentes por el tema de los reportes que se reciben día con día. En ese sentido, precisó que actualmente están atendiendo 9 accidentes de tránsito cada tercer día por 4 solicitudes de auxilio de casos clínicos o relacionados con cuadros de enfermedades respiratorias. Así está, pues, este pues el reconocimiento que se tiene que hacer a estos cuerpos de emergencia que no han dejado de laborar, que han no han dejado de trabajar en beneficio de la población, incluso durante esta pandemia del COVID-19. Hasta aquí mi reporte de esta tarde, Adolfo. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo. Voy a otro tema, el tema del doctor Yuca y esta situación que prevalece en el ISSSTECH. El día de ayer le informábamos de la solicitud que hacía la Fiscalía General del Estado y que un par de horas después hubo una respuesta a ese llamado debido a que un juez ya otorgó el resguardo domiciliario para, en este caso, Gerardo Vicente, el conocido doctor Yuca, ¿no?, que es el caso mediático en este momento en el estado de Chiapas. Le platico que un juez de control del Poder Judicial del Estado determinó el cambio de medida cautelar de Genaro Vicente luego de acreditarse una complicación médica que condiciona su salud, por lo que el imputado fue puesto en resguardo domiciliario. La determinación del juez se realizó en completo apego a la ley y con respeto a los derechos humanos, dice el Poder Judicial, en un ejercicio que permite continuar el proceso jurisdiccional contra el imputado sin que su estado de salud se vea vulnerado. El parte médico reportó complicaciones en la salud del médico Gerardo Vicente desde el 2017, mismas que se complicaron en fechas recientes. Con estas acciones, dice el Poder Judicial, pues se refrenda el compromiso de la impartición de justicia. Eso en lo que respecta, pues, a este caso mediático del ISSSTECH. Permítame comentarle también el sentir que tiene el sector empresarial. Ayer le comentábamos de un zafarrancho que se había presentado en una de las localidades en la parte del estado de Chiapas, particularmente en la comunidad La Candona, por la disputa de espacios turísticos que hay en el estado de Chiapas, entre que no se ponen de acuerdo si abrir o no los centros turísticos. El día de hoy platicábamos con Pablo Albores León, presidente de la Alianza de Empresarios de Naturaleza. Él estaba advirtiendo que ante la falta de la intervención de las autoridades, la presentación de un paquete de reactivación económica y de que los grupos sociales de las mismas comunidades no se ponen de acuerdo para la apertura de los espacios turísticos, existe el riesgo de que observemos en otros puntos del estado de Chiapas estas imágenes que vemos en pantalla, que obedece a un zafarrancho que se armó en la comunidad La Candona por la apertura de la zona arqueológica de Bonampak, que significa para los comuneros ingresos económicos. Albores León calificó como una falta de estrategia gubernamental en los sitios de turismo de naturaleza, a pesar que son un polo de desarrollo más rápido para la reactivación económica. Inclusive explicó que todo el sector empresarial está ya desesperado debido a que la pandemia les ha impedido que trabajen al 100%, sumado a que no hay autoridad que se acerque con ellos con alguna estrategia y tampoco hay el turismo suficiente para atender o para generar ingresos económicos que les permitan a las familias tener un sustento familiar. Así está la situación en algunos puntos del estado de Chiapas. Permítame ir con mi compañero Jesús Ortega, haciendo ya un espacio de la nota política, y después voy a regresar con este asunto de Tapilula y el robo en la nómina. Jesús, te escucho. Buenas tardes. Adelante con la información deportiva. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues comenzando con los deportes a nivel local, fíjate que el Club Cafetero de Chiapas confirmó la contratación del futbolista André David Aguilar Guevara, quien era procedente del fútbol de España, militó con el equipo Salamanca UDS de la tercera división de aquel país, pero bueno, es un futbolista que viene del fútbol extranjero, es mexicano, pero tiene condiciones muy interesantes. De 22 años de edad, este joven está ya a las órdenes del técnico Miguel Ángel Casanova, ya hizo su primera práctica oficial con el conjunto chiapaneco en el estadio Soque, y destaca que este futbolista André Aguilar disputó 22 partidos en la tercera división de España la temporada anterior. Lamentablemente, ayer también por estas cuestiones
del COVID-19 se suspendió el campeonato. Él estaba pues un poco desesperado por volver a México, como se están viendo las cosas allá en España, lo consigue y se enrola con este club de los Cafetaleros. Tiene una trayectoria interesante porque se formó en las filas de los Rayados del Monterrey y ahí jugó con el equipo Murciélago FC de la CNMX, también jugó con el Atlético Reynosa de la Liga Premier. Además, ha sido parte de las selecciones nacionales de México en categorías sub-18, sub-20, sub-21. Así que esta es una de las novedades que tendrá Cafetaleros de Chiapas para la próxima temporada, en la cual va a jugar en lo que es la segunda división de México, la Liga Premier. Como ya sabemos, pues la franquicia de la nueva Liga de Expansión se mudó a Cancún y la que estaba en Tapachula se traslada a Tuxtla Gutiérrez. Aquí seguirá jugando Cafetaleros en la Liga Premier o la segunda división profesional de México, y para ello está armando jugadores como este muchacho, André Aguilar. Y pasando a temas del fútbol nacional, se completó ya la fecha 2 del torneo mundial de 2020 de la Liga MX. Anoche en Guadalajara, los Pumas sorprendió 2-1 al Atlas de Guadalajara. En el conjunto universitario, especialmente con gol de Juan Dineno al minuto 41, luego empató Víctor Malcorra, y aunque Atlas estaba jugando mejor que los Pumas, estos en prácticamente los últimos minutos del encuentro lograron anotar el 2-1, vía nuevamente Juan Dineno al minuto 88, y es así como los Pumas de UNAM se llevan 3 puntos para este torneo, pero 6 puntos en el tema porcentual por las cuestiones reglamentarias de la Liga MX. Un partido que no se disputó en el torneo, que se canceló, y que en esta ocasión, para la cuestión de la permanencia o vamos de la multa que les pagan, que pagan los equipos que quedan en últimos lugares, pues valía 6 puntos. Y además, el conjunto de Rayados de Monterrey, con esta polémica de futbolistas que fueron separados por asistir a una fiesta, entre ellos el portero Hugo González, el delantero Dorlan Pavón, con bajas sensibles, perdían su visita ante León 1-0. La única anotación fue de Luis Montes, 1-0 ganó el conjunto de León, y de esta forma pues la Liga MX tiene como líderes a los conjuntos de el América y los Pumas, ambos con 6 unidades, y ahí viene el Puebla en tercero, en quinto la Máquina de Cruz Azul, sexto Juárez, séptimo León y octavo Rayados del Monterrey, que es esta derrota de anoche contra el conjunto de León. Así concluyó la jornada 2 del torneo Guardianes. Adolfo. Ya para cerrar esta segunda emisión, voy con otros temas que hacen referencia a este robo de la nómina a personal del ayuntamiento de Tapilula. Desgraciadamente, otra vez se repite esta situación. No es un asunto nuevo, ya le hemos comentado de otras ocasiones en otros ayuntamientos una situación similar, y preocupa porque siempre cuando hablamos de nómina hablamos de cantidades fuertes que uno no entiende cómo es que los ladrones saben con exactitud cómo este tipo de personas son los que llevan la nómina. Le doy detalles de esta información que nos envía Ramiro López desde Tapilula. Mire, sujetos armados asaltaron a los empleados de la tesorería del ayuntamiento de Tapilula, despojándolos de más de 1,000,000 pesos, así como usted lo escucha, que serviría este dinero para el pago de la nómina de los trabajadores. Los ladrones dispararon contra los empleados para apoderarse del recurso y escapar con rumbo desconocido. El alcalde José del Carmen Trejo solicitó el apoyo de las autoridades estatales y federales para dar con los responsables y aplicarles todo el peso de la ley, pero como suele ocurrir, los rateros en este tipo de situaciones siempre llevan un paso adelante. No se sabe hasta este momento el paradero de estos sujetos. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes a la altura del conocido tramo como Siberia, ubicado en el punto Solosuchiapa, Ixhuatán, cuando los empleados de este ayuntamiento regresaban con el efectivo de la nómina que habían retirado en una sucursal bancaria en el municipio de Teapa, allá en Tabasco. Cuando transitaban por el lugar, fueron alcanzados por sujetos armados, quienes los embistieron con una camioneta color negra, sacándolos de la cinta asfáltica. No conformes con eso, accionaron las armas de fuego y una de las personas resultó con 2 impactos de bala, uno en el abdomen y otro a un costado a la altura del tórax, en tanto que su compañero recibió un disparo en la pierna. Automovilistas que pasaban en el lugar auxiliaron a los heridos, trasladándolos al hospital de Pichucalco por la gravedad de sus heridas. Uno de ellos
fue enviado a un hospital que se ubica allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para una mejor atención médica. Llegaron elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal Preventiva y Ministerial para realizar las actividades y las diligencias que corresponden en un percance de esta naturaleza. Cambiando un poco de tema, voy ahora con mi compañero Darwin Mendoza para que nos detalle, pues, parte de las actividades culturales y del mundo de los espectáculos. Darwin, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos sigue en esta transmisión del día martes 4 de agosto del 2020 y con la finalidad de celebrar el 128 aniversario de Tuxtla Gutiérrez como capital del estado de Chiapas, la página de Facebook La Bella Tuxtla lanzó una invitación a todas las tuxtlecas y tuxtlecos del ayer con el propósito de recopilar imágenes que muestren cómo era la ciudad antes del siglo XXI. La intención es conformar una galería fotográfica virtual del ayer, por lo que los interesados tienen hasta el 5 de agosto para compartir sus imágenes. El primer punto de la convocatoria establece que la recepción de las fotografías será por medio del inbox de la página convocante o a través del correo electrónico labellatuxtla@outlook.com. En el número 2 exponen que la fotografía deberá ser enviada en formato JPG. En caso de tener una fotografía en formato físico, esta deberá ser escaneada o capturada por medio de un dispositivo móvil, procurando que la imagen sea lo más nítida posible. También indican que serán recibidas fotografías antiguas de todo tipo, dando preferencia a todas aquellas que sean retratos o que presenten a personas en alguna escena cotidiana o familiar de Tuxtla de antaño. El archivo deberá ser enviado junto con una ficha que incluya el día de la captura o la fecha más cercana a ella, el o los nombres de los individuos que aparecen en la captura, una breve descripción y una semblanza o anécdota de la fotografía. Pasando al mundo de los espectáculos, Adolfo, déjame comentarte que una supuesta propiedad de José Manuel Figueroa fue blanco de una balacera en la que no se registraron heridos, pero despertó el pánico de los vecinos. La propiedad se ubica en la colonia Delicias de Cuernavaca, allí en la calle Mesalina, fue donde tuvo lugar el tiroteo y testigos aseguran que también en la supuesta casa del cantante respondieron con armas de fuego. Tras la noticia, el cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastián, reapareció en redes sociales luego de que el domingo se reportara un ataque contra su casa en Cuernavaca, que supuestamente es de su propiedad. José Manuel subió una foto a su cuenta de Instagram y escribió un mensaje en el que agradecía las muestras de cariño al público. Según información del diario de Morelos, los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas cuando un grupo armado irrumpió el lugar y comenzó a disparar contra el inmueble. Ante esto, los vecinos llamaron a la policía y la zona fue cercada por los elementos de la Fiscalía de Morelos, que hallaron 8 castillos en la calle, al parecer calibre 45. Eso es parte de la información que te presento esta tarde, Adolfo. Nos vemos mañana. Gracias, gracias Darwin por esta información y bueno, con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. Gracias a todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosaid, que tenga usted una excelente tarde, buen provecho, recuerde mañana en punto de las 8 de la mañana. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.